Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Bienvenidos. noches. Ya vamos a comenzar. Solo denme un segundito, permítame. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por la puntualidad. Vamos a dar inicio ya a esta clase número 3 de la sección 2. Recordarles que el día de mañana también tenemos clases siempre en el mismo horario para finalizar esta semana y también recordarles que ahí les estuvieron escribiendo por WhatsApp para que ustedes puedan tener el día de mañana finalizados los laboratorios y el examen intermedio. Les voy a mostrar a continuación. Ayer nos habíamos quedado, bueno, los logins sí los terminamos. Hoy vamos a ver los keywords. Y también vamos a ver keywords e incentivos de los clics con los llamados de acción. Vamos a ver, permítanme. Ajá, con los llamados a la acción, perdón. A la acción. Vaya, ahí estamos. Recordando el objetivo de la sección, los asistentes van a aprender a utilizar estas palabras claves. Los keywords son las palabras claves que van a ayudar a colocar de mejor manera sus contenidos y aumentar tráfico también en su web. Entonces, para ir dando inicio al contenido, acá está, así se escribe keyword. Y vamos a ver pues una parte introductoria a esto. Como les decía el día de ayer, los keywords son las palabras claves o palabras claves. Digamos que son, es lo mismo, ¿verdad? Keyword o palabras claves, así lo vamos a encontrar. Son los términos que introducen de repente los usuarios en las cajas de búsqueda de sitios como Google. Esas palabras que nosotros decimos que son las más comunes para mi rubro, para mi negocio, que si la ponen en Google voy a aparecer. Podemos pensar en ellas como, digamos, las preguntas que el buscador tiene que responder, aunque no tienen esas necesariamente que ser en forma interrogativa. A veces estas búsquedas se componen de un solo término, pero lo más frecuente es que combinen varios o incluso formen una frase completa. Por eso es que a veces se distingue entre palabras y frases claves, aunque aquí usaremos el mismo término para simplificarlo. En general, suelen ser más largas en búsqueda, digamos, de long tail o cola larga. Por ejemplo, si vamos a poner, yo creo que ya habíamos hablado de esto, pero en marketing digital, cuando hablábamos del ejemplo de la floristería, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poner estas palabras clave para que mi floristería sea la primera en el buscador? O incluso si habláramos de una tienda de zapatos, digamos, podría ser un ejemplo de tiendas de zapatos de mujer. Entonces, nosotros de repente de almacenes, de galería, de ventas al detalle. Entonces, hay que hacerlo por medio de este tipo de palabras para que podamos aparecer. Entonces, además, digamos que en estas últimas es más frecuente que los usuarios usen preguntas y frases completas, como, por ejemplo, normalmente ponemos dónde podría yo comprar, si pensamos que puede ser como una venta de zapatos de estantes o de sucursales o de tiendas, a veces en Google lo que las mujeres logran, más frecuentemente pondríamos es como, ¿dónde encuentro zapatos de mujer? Y lo hacemos en pregunta, pero no necesariamente tiene que ser interrogativa. También podríamos ponerlo tiendas más cercanas de zapatos de mujer o zapatos de mujer de galerías o de estantes y ya me aparecen. No necesariamente estoy preguntando, sino que solamente estoy poniendo una frase. Entonces, un keyword o palabra clave, digamos que es el término o conjunto de términos que utilizan los usuarios cuando buscan en los buscadores.
con esta definición básica ya no podemos hacer una idea de la extraordinaria importancia que tienen los keywords. De hecho, la inmensa mayoría de visitas en las páginas de internet se hacen a través de estas palabras claves, ya que son como, digamos, bien reducidos los usuarios que hoy en día, digamos, que teclean directamente con la dirección del URL. Es bien reducido ese mercado, ese grupo de personas que de una vez ponen el URL. La mayoría lo usa, hacen uso de palabras o frases claves que se nos ocurran y esperando una respuesta, digamos, acertada del buscador. En primer lugar, el hecho de ser el método habitual de búsqueda y entrar a una página web ya justifica, digamos, el uso de los keywords, sus análisis y también sus búsquedas. O sea que trabajar las keywords correctas en nuestros contenidos nos va a permitir posicionarnos en las primeras posiciones de los buscadores y como consecuencia, pues aumentar nuestras visitas también a nuestros sitios. Si queremos posicionar una página web, un blog de forma eficiente y de forma orgánica, no hay mejor ruta que hacerlo mediante la correcta elección de keywords. Para sacarles el mejor provecho, hay que utilizar en el título y en algún subtítulo, en la meta de descripción, en el interior del texto, sobre todo en el primer párrafo, también es conveniente. En el alt text, que son los textos alternativos que los vimos allá en marketing digital, en ese alt text de las imágenes, de hecho, entre otros. De esta forma, los buscadores entenderán que nuestro contenido trata sobre ese concepto concreto. ¿No les ha pasado que ustedes en Google ponen un concepto que tiene 3 líneas y si alguien ha usado más de 10 palabras claves en ese concepto, les va a aparecer? Definitivamente les va a aparecer. Dejando a un lado las cuestiones de posicionamiento, las keywords también resultan de extraordinaria ayuda para definir el contenido principal de una página y su estructura, así como los de diferentes posts publicados también, ¿verdad? Otra cosa es que elegir las palabras claves para el, digamos, el engranaje del posicionamiento SEO y tiene también como un proceso claro y definido, su selección es un proceso complejo en el que se mezcla el análisis no solo de una página web, sino también de mi público ideal o el buyer persona. Y también dependerá también de la competencia, ¿verdad? Si las palabras claves también han sido usadas en la competencia, probablemente aparezca. Entonces, a continuación vamos a ver, por ejemplo, el proceso de búsqueda que se puede dividir en algunas fases. Aquí les muestro, miren. El proceso de búsqueda se puede dividir en las siguientes fases. Análisis de la página web, definir el buyer persona, elegir las keywords a posicionar, identificar las palabras claves long time o empezar por lo más genérico y depurar la lista, ¿verdad? En la parte acá de, por ejemplo, aquí. En la parte, por ejemplo, del análisis de la página web, este análisis, digamos que debe de ser completo, debe ser amplio, ya que no solamente se tiene que considerar los temas que queremos tratar, sino que también cuáles son las posibilidades de nuestra página y su situación frente a la que es mi competencia. Entonces hay que ser realistas y tener claro que competir con determinadas palabras claves, digamos que puede ser muy difícil cuando está muy saturado y dominado por páginas muy importantes o por resultados de pago. Por ejemplo, posicionar la palabra clave mercado sería casi imposible porque en las primeras posiciones van a estar posicionadas las páginas web de la empresa que se dedican a esta parte del mercadeo y todo. Entonces, y más que ahí hay mucho SEM, o sea, una parte que sí es pagada, ¿verdad? Definir, cuando habla de definir bien el buyer persona, una vez que nosotros tenemos clara la posición de nuestra página web frente a la competencia, podemos pasar a esta fase que consiste en la definición, digamos, detallada, exhaustiva de mi público ideal o buyer persona, sus necesidades y cómo realizan
mi buyer persona la busca para resolvérsela y obtener información, ¿verdad? De esta manera podemos utilizar keywords que realmente encajen y sean muy accesibles para los usuarios que tienen el interés en nuestro contenido o en nuestro, o lo que nosotros vendemos. Elegir los keywords a posicionar los puntos anteriores, como análisis de la página web y definir buyer persona, sumados a herramientas para consultar las métricas de un keyword, nos va a servir para saber cuáles son las palabras clave que realmente nos interesa posicionar y qué tráfico tiene, buscando como un equilibrio entre las búsquedas que generan dichas palabras y su competencia. Obviamente no nos conviene elegir las que tienen pocas búsquedas, pero tampoco las más buscadas que tienen mucha competencia. Entonces hay que saber cuáles voy a elegir para posicionar. Identificar las palabras claves long tail. Aquí, como hablamos de una cola larga, ¿verdad? Se trata de buscar conjuntos de palabras más largos y descriptivos, adaptados a la atracción de un tráfico de más calidad y mayor cualificación. Por ejemplo, un long tail de keyword podría ser de repente, bueno, uno muy común es la palabra carros o automóviles o coches. Entonces sería mejor ponerle otra palabra agregada como automóviles económicos y especificar una región, por decir algo. Las palabras long tail son muy interesantes porque combinan una menor competencia con la atracción de un público más segmentado que puede estar realmente interesado en una propuesta de nosotros. Como hemos venido diciendo, ¿verdad? También es bien relevante considerar aspectos como el número de búsquedas mensuales de la keyword, porque ahí refleja muy bien la popularidad de cada una de las palabras clave y por lo tanto qué cantidad de visitas mensuales puede llegar a traer. De ahí, cuando hablamos de la otra fase, que es empezar por lo más genérico, una vez que nosotros tenemos clara nuestra situación y la audiencia a la que nos dirigimos, llega como ese momento, llega la hora de ponernos a buscar. Entonces, mi recomendación es que empiecen siempre por las palabras claves más genéricas. Para encontrarlas, podemos empezar por hacer un, digamos, como un tiempo determinado y podría ser como unos 10, 15 minutos. Entonces reunimos a todo nuestro equipo y escribimos todas las posibles búsquedas que se nos ocurran de ciertas palabras claves y ahí ya va a haber tiempo como de ir descartando. Otra opción interesante como es buscar las palabras que nos interesan en Google y echar como un vistazo a la sección de búsquedas relacionadas y al final de los resultados ir viendo, ¿verdad? Y por supuesto también recomendamos que echemos, digamos, como trabajo, que pongamos a la obra, digamos, a trabajar las herramientas que nos ayuden a ir como apartando todo esto. Por eso es que sigue la siguiente fase, que es como depurar la lista. Si hemos conseguido los pasos anteriores, o sea, las fases que acabamos de ver, las cinco fases, tendremos como un montón de información, cantidad de datos para, digamos, para que podamos elegir realmente las keywords correctas, las palabras correctas que realmente nos van a resultar en mi negocio. Pero no podemos tampoco centrarnos en todas las palabras a la vez, así que vamos a tener que escoger las que sean realmente relevantes para nuestra marca. Estos criterios nos van a ayudar a hacer una buena depuración, ¿verdad? Y ir escogiendo realmente una buena elección, ¿verdad? También. Términos demasiado genéricos como carro, zapato, flores, ropa, helados, postres, son súper amplios, que es casi imposible acertar con lo que realmente está buscando el usuario. Entonces, palabras con poco volumen de búsqueda mensuales, si una palabra no va a traer suficiente tráfico como para justificar el esfuerzo, entonces no vale la pena. Términos que atraen al visitante equivocado, por ejemplo, aquellos que incluyen la palabra gratis, ese cliente realmente entró a mi sitio por esa palabra. Entonces, ese es un término que no debería ser considerado como un keyword o como una palabra clave. Palabras con demasiada competencia también para las posibilidades de búsqueda o de que seamos la primera opción. Entonces hay que tratar la manera de enlazarla, de hacer un long time que realmente nos,
nos genere el tráfico correcto. Entonces hay que ir viendo esa parte. Por eso es que la depuración es bien importante. De ahí también, aquí les muestro, permítanme, los incentivos de los clics con los llamados a la acción, ¿verdad? Eso ya lo habíamos venido trabajando también, los call to action. Aquí, ¿verdad? El objetivo como de cualquier mensaje de marketing es obtener, por supuesto, una respuesta de mis clientes, ya sea que esta respuesta sea mediante el llenado de un formulario o un landing page, o sea, o un aterrizaje en mi página. Un mensaje de WhatsApp también puede ser considerado, un correo electrónico, una llamada telefónica o mediante cualquier red social que con el tiempo, digamos, nos ayude a ir viendo que el call to action o el llamado a la acción haya ido como cobrando más y más importancia, que haya ido dando más y más resultados. O sea, los call to action es un botón o es un enlace que invita a los lectores a hacer clic. Entonces, ¿cómo incitamos los llamados a la acción a hacer clic? Los llamados a la acción generalmente usan colores brillantes y una ubicación bien cuidadosa dentro del sitio, pero los mejores usan una, digamos, unas palabras precisas o una imagen precisa, algo que realmente atraiga la atención, del cliente. Entonces, algunos ejemplos podrían ser, de repente, tener un nuevo look en la página, pero cerca del botón, iniciar una prueba con otro botón, registrarse ahora, que es otra forma también de poner un botón que diga registra ahora, y ya, o sea, pero que sea llamativo, o un descuento si acaso, un aproveche 50% de descuento, también puede ser un call to action. ¿Por qué usar botones en los llamados a la acción? Miren, los botones son atractivos, son limpios, son sobrios, los convierte en una forma sencilla de mejorar las conversiones. Entonces, hay algunos estudios o investigaciones que demuestran que el uso de llamado a la acción basado en botones aumenta increíblemente la tasa de clics hasta en un 28% en comparación a los, digamos, call to action que son basados en enlaces. Entonces, los más recomendables son los que son a través de botones, ¿verdad? No quiere decir que los enlaces no funcionan, simplemente el porcentaje por medio del botón es más amplio al llamado a la acción. O sea, ya si nos vamos como por métricas, ¿verdad? Hay algunas investigaciones que si nos ponemos a buscar en internet acerca de qué es lo que, digamos, el usuario prefiere cuando hablamos de llamados a la acción en un sitio y ponemos los enlaces o los botones han arrojado un porcentaje mucho más amplio, mucho más alto para este tipo de llamados a la acción, ¿verdad? Entonces eso hay que considerarlo. El enlace sí funciona, pero funciona más los botones. Es así de simple, ¿verdad? Porcentualmente hablando, funcionan más los botones. De ahí están los 5 tips para el texto de sus llamadas a la acción. Aquí utilizar textos orientados a la acción, hacer que el texto de botón de sus llamados a la acción sea grande y legible, ser breve, intentar utilizar la primera persona y crear como un sentido de urgencia. Eso es lo que normalmente se toma como en cuenta como en tips, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, utilizar textos orientados a la acción, pues son llamados a la acción lo que queremos, ¿verdad? Así que hay que asegurarnos de usar un texto llamativo y práctico para atraer a los lectores, ¿verdad? Omitir palabras aburridas como enviar, ingresar o incluso hacer clic aquí, ¿verdad? Si a nadie le hace caso. En su lugar hay que utilizar como verbos más convincentes como obtener, leer, probar, y luego emparejar ese texto con una oferta específica. Por ejemplo, un botón que diga obtén el descuento, reserva tu lugar, pruébalo, qué sé yo, entra gratis, algo así, vea. Hay que hacer que el texto, dice aquí, del botón de sus llamados a la acción sea grande
y sea legible. El texto de los botones debe ser lo suficientemente grande para que se lea fácilmente, pero no tanto para que se considere desagradable. Debe haber un equilibrio. Los usuarios a menudo sienten como una aversión y un rechazo consciente o subconsciente por las letras que se ven como bien grandes, bien amenazadoras, de gran tamaño. Eso a ellos no les gusta. Así que hay que asegurarnos de que el texto del botón sea lo suficientemente grande para llamar la atención, pero no excedernos tampoco, no que sea muy exagerada. Hay que ser breve. Si el texto es grande, procedamos, ¿verdad? Y hay que ser, tiene que ser también como procesable, o sea, mantener como una copia breve, lo mejor es de 2 a 3 palabras, pero no más de 5 o 6. Cuando habla de intentar utilizar la primera persona, pues según algunos estudios, cambiar el texto del botón de la segunda persona, inicie su prueba gratis a la primera persona, iniciar mi prueba gratuita, ha aumentado un 90%. Entonces esos resultados dependen, digamos, del producto y la personalidad, pero estos números, pues digamos que ciertamente justifican algunas pruebas. Como, por ejemplo, podríamos probar con el reserve mi lugar, observe o obtener mi regalo de promoción, pero haciéndolo como en primera persona, ¿ya? Porque si es como, digamos, en segunda persona, puede ser poco funcional. O sea, funciona más si pone reservar mi lugar, obtener mi regalo de promoción. Ah, es diferente decir obtenga su regalo de promoción. O sea, ahí estamos hablando en segunda persona, ¿verdad? O reserva su lugar. O sea, reserva tu lugar. Estamos hablando en segunda persona. Ese nos puede funcionar más en primera. Crear como un sentido de urgencia, decía también acá la lámina. Pues aquí incluir un sentido de urgencia pues ayuda a obtener altas tasas de clics, ¿verdad? Incluso agregar la palabra como ahora, como, o sea, es hoy, ¿verdad? Genera, digamos, cierta urgencia. Estos son algunos ejemplos, digamos, de textos con mayor urgencia que se usan normalmente para los botones de ayuda a la acción, como por ejemplo, cuando a veces leemos el 50% de descuento solo hoy. Entonces es un sentido de urgencia. O confirma tu asistencia ahora. Solo quedan solo quedan 5 productos, o solo quedan 8 oportunidades, pero que se vea como que urge, pues, o sea, así rápido, se van a vender rápido, se van a ir rápido los cupos o las reservaciones, dependiendo de lo que vendamos, ¿verdad? Otro que funciona mucho y que genera urgencia es como compra ahora. O no te lo pierdas hoy, cosas así, vea, es como llaman a la acción y a la urgencia al mismo tiempo, ¿verdad? Ana Georgina, ¿quiere opinar algo? Sí, buenas noches. Es como las marcas Novalaser, creo que se llama. Ah, ellos lo ocupan bastante, que dicen que tienen 30 cupos, 50 cupos. 20 cupos. Como que solo ese número se pudieran. Ajá. Entonces, también con Club tiene eso de que usted entra cuando le dice, por ejemplo, las clases de manejo y solo quedan tantos cupones disponibles. Ajá. O en tantos días se termina la oferta y automáticamente usted, cuando usted quiere ver la oferta, obtener la oferta, ellos son bien inteligentes porque automáticamente lo captan porque tiene que dejar su correo, tiene que dejar su número de teléfono, su nombre. Su WhatsApp, entonces, le piden. Su WhatsApp. Entonces, para poder obtener el cupón. Entonces, automáticamente ahí ya captaron al cliente. Pero es que es eso, Ana Georgina. Lo que buscan es ese generar como ese sentido de urgencia en el cliente, es decir, porque a ellos les interesa vender hoy, o sea, aunque el mes termine la otra semana, ellos necesitan vender hoy, ahora, porque eso también va haciendo que ellos en un momento que ya está por terminar el mes, sienten como también una desesperación de que no hemos llegado a la meta, sí, no hemos vendido suficientes suscripciones, etcétera, ¿verdad? Entonces es como sí, ese llamado a la acción. Ana Marcela, ¿quiere agregar algo?
Sí, hola, buenas noches. A nosotros, bueno, a mi esposo le pasó el día de ayer con una agencia de viajes. El llamado a la acción era boletos a Punta Cana a $3. O sea, y mira, nos vamos de viaje y yo, ¿para dónde? Están a $3. Dios, será. Y se metió y reservó la fecha y que no sé qué, bla, bla, bla. Y al final el vuelo dice que te salía en $3 y te cobraban viáticos o viajes, impuestos de no sé qué, 300 y algo. Pero aún así está barato. Pero le salían, por ejemplo, los dos vuelos en 300 y algo y ya. Solo el boleto, el viaje, ida y vuelta. Vaya, pero allí, o sea, sí y no, porque yo le acabo de decir, o sea, sí está más económico que cualquier otro, digamos, boleto, pero poner boletos en $3 también puede generar rechazo porque la gente se puede sentir engañada al ingresar, vea. Y en realidad te decía, el vuelo te salía en 3, pero decía impuestos 200 y algo, y al sumarlo todo te daba como 300 por los dos vuelos, ya. Ajá, pero por eso le digo, vaya, el llamado a la acción, por eso le digo, o sea, hay gente que lo puede percibir mal, pues, o sea, como le digo, obviamente los que viajan saben que hay que pagar impuestos, vea, pero los que no y se meten y ven eso, pueden sentirse como publicidad engañosa. Entonces, podrían tal vez agregar un más impuestos en chiquito o un restricciones aplican, vea algo, no sé, pero el tema es que si lo hacen, puede ser que no les funcione el call to action, pero si necesitan omitir datos que son importantes para la compra es porque el call to action no es verídico. O sea, porque en ningún lado le va a salir un boleto a $3, ¿verdad? Entonces, y peor, ni siquiera para ir a San Miguel, o sea, en bus, ¿verdad? O sea, y en bus con aire acondicionado, creo que $5 cuesta para irte a San Miguel, ¿verdad? O sea, no cuesta ni $3 para ir a San Miguel. Entonces, está como sí, no, ¿me entiendes? Tiene, o sea, bueno, nosotros que probablemente hemos viajado alguna vez, sabemos, ¿verdad? Que hay impuestos y todo el rollo, ¿verdad? Ni maleta le han de dejar llevar ahí. No ha de tener derecho ni a maleta, vea. Entonces, porque estamos hablando de Punta Cana, $300, dos boletos, está muy bien, la verdad, está muy bien el precio. Pero por eso le digo, puede ser que algunos clientes, cuando se ingresan, ven, ah, me engañaron, ah, no, me mintieron. Pero, o sea, la lógica creo que a todos nos dice que nada va a costar $3, vea. Ni que fuéramos a comprar un ¿cómo se llama? Un set de vasos al Dollar City, vea, que eso valen, bueno, cuatro valen ahí ahora, vea. Entonces, o sea, sí, no, pero está bien, o sea, porque al final generó tráfico, pero habría que ver realmente cuánto de eso se convirtió en venta para ver si realmente fue funcional, porque puede ser. ¿Y qué tal que nadie se haya sentido ofendido ni engañado? Porque a la hora de entrar, o sea, sí son $3 el boleto, pero la verdad es que hay que pagar tanto de impuestos, ¿verdad? Y si digamos de 100 gente se metieron, de 100 que se metieron, 80 compraron, habría que ver qué pasó con las otras 20, ¿verdad? Si estas 20 no se sintieron engañados o frustrados o qué opinión merece, ¿verdad? Para ver si realmente no nos va a perjudicar después. Hacer como un sondeo, ¿vea? O un formulario agregado, bueno, si no compra, que nos explique por qué no compra, y ahí vemos cuáles son las opiniones que el cliente tiene. Y ahí hasta vamos registrando datos al mismo tiempo, ¿verdad? De los que no compraron. Jennifer, ¿quiere agregar algo? Sí, otra técnica, por decirlo así, que ocupan es, digamos que para las inscripciones, que las primeras tantas personas, tanto por ciento de descuento o algo así, porque al menos yo en mi antiguo trabajo, la técnica que ocupaba mi jefe era de que durante el mes de, por ejemplo, si septiembre, las primas y todo eso en 50% y, o sea, salía barato.
pues yo duré trabajando ahí año y medio y pues todos los meses estaban con esa promoción, pero la gente pensaba que puchica, ya mañana fin de mes, tengo que hacerlo ahora o mañana más tardar. Es el sentido de urgencia. Y sabe usted que eso en marketing tradicional hay un cierre, hay un tipo de cierre de ventas que es el cierre penalizado, le llaman. Este cierre en el tema presencial no se recomienda mucho, es decir, ya no se le recomienda al vendedor que lo utilice. Sin embargo, digamos, alguien que ha dado este contenido, a mí me toca capacitar mucha gente en el área de ventas y tenemos que ver el proceso de la venta, ¿verdad? Y dentro de eso, pues, está el paso del cierre de las ventas y de los negocios. Y ahí se le tiene que explicar como la tipología de cierres que hay para que la gente escoja con el que se siente más cómodo a la hora de negociar. Pero hay un cierre, este cierre penalizado, que yo lo explico en clase, pero no lo recomiendo. Porque estamos hablando de ventas, digamos, tradicionales, es decir, face to face, directas, en un almacén, en un centro comercial, etc. Entonces, ¿por qué no lo recomiendo? Porque vamos a lo mismo que le explicaba Ana Marcela. Hay clientes que son súper sensibles con el tema de los precios. Y esa es parte de la tipología, de conocer la tipología de clientes también. Hay un tipo de cliente que es el sensible al precio. Y cuando me refiero al sensible al precio, me refiero a este cliente que prefiere pagar barato a pagar calidad. El típico que pide descuento, el típico que compara con la competencia, es que allá está más barato, es que allá me dan más cuota, es que allá no sé qué, es que allá no sé cuánto, y usted en su mente como vendedor está, ¿y por qué no lo compró allá? Vea. Eso es lo que uno piensa. Entonces, el típico cliente que en el mercado regatea y quiere regatear también en un almacén. Vea, ese es el típico, el que es súper sensible al precio. El que quiere calidad, pero pagando barato. Entonces, el cierre penalizado, cuando se utiliza, hay clientes que son súper susceptibles, se pueden molestar y un cliente molesto, enojado, puede ser bien perjudicial para una marca. ¿En qué consiste el cierre penalizado? Que es bien parecido a los call to action, pero en línea, digamos que es más fácil. El cierre penalizado consiste en aquella plática que está haciendo ya el vendedor. En la típica frase es que si no lo compra ahora, ya mañana este descuento no va a estar. Ese es un cierre penalizado, porque usted está penalizando al cliente. Le está diciendo, o sea, cómprenlo, porque mañana, o sea, solo hoy es el descuento, dice el vendedor. Solo hoy le vamos a dar el 2x1, solo hoy el 50% en el otro par, solo hoy es eso. Bueno, si estamos diciendo solo hoy, es solo hoy, debe de ser solo hoy, ¿ya? Porque si mañana este cliente llega y vuelve a ver la promoción, este cliente no va a entrar a reclamar, no le va a entrar a decir, y Dalia, ¿por qué me mintió? Ayer vine y usted me dijo que hoy ya no iba a estar esa, no. El cliente no va a entrar a reclamar, el cliente ya lo compró, pero se va a sentir engañado, se va a sentir burlado, y estos clientes normalmente después empiezan a hacer fama de la marca, y así dicen, todo el mes dura, hombre, no vayas, todo el mes va a estar, y así se va haciendo como una cadenita de comentarios negativos hacia la marca, y cuando menos nos damos cuenta, en el mes ya nadie compró porque pensaron que iba a estar hasta el fin de mes y ya no llegó el mismo tráfico de gente a la tienda. Entonces, hay cosas que tal vez se nos van a hacer más fácil en una tienda en línea que en una, digamos, tienda presencial. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que cuidar más bien, ser bien cuidadosos con esto. ¿Por qué? Porque en la parte presencial sí tenemos una ventaja, tenemos al cliente enfrente y en esta ventaja tenemos que aprovechar a identificar qué tipo de cliente es. Y si es un cliente súper sensible al precio, lo mejor es descartar el cierre penalizado. Yo ese no lo recomiendo. O sea, yo
De verdad que cuando les digo un call to action de urgencia, sí trato la manera de que sí, pero bajo siempre la parte ética, o sea, no, que no mintamos, pues, porque eso no nos ayuda a las empresas ni a la marca, ¿verdad? O sea, un call to action de compra ahora no está mintiendo, simplemente está llamando a la acción de urgencia, pues, pero no miente, ¿verdad? Daniel Alejandro, ¿quiere agregar algo? Sí, hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo tengo una pregunta con lo que está mencionando, es con relación a las ventas face to face que estaba diciendo usted. En esas también se corre el riesgo de que seamos sancionados por se haga alguna denuncia por parte de un cliente con esto de lo del la Defensoría del Consumidor, podríamos ser sancionados también. No sé si eso es posible o simplemente con lo que usted dice. Por ejemplo, yo he visto de que algunas personas dicen, no, ahí ya no voy porque es mentira lo que están poniendo. Pero ellos pueden hacer también una denuncia en ese tipo. ¿Es cierto o se queda así como superficial? Mire, si la publicidad es engañosa, sí. Sí aplica el tema de las denuncias en la defensoría y mucho cliente gana, pero si digamos estamos hablando, yo lo que recomiendo tal es que no digamos mañana ya no va a estar. Hay muchos vendedores que en lugar de decir eso dicen como mire, sí, mire, la verdad es que mientras duren existencias, ¿verdad? Ahí usted está penalizando, pero bajo de agua, porque le está diciendo al cliente, o sea, sí, la promoción va a estar todo el mes, pero la verdad es que mientras duren existencias, es decir, que si se acaban mañana, la promoción ya no aplica, porque ya no vamos a tener stock, vea. Eso se le puede explicar al cliente, ¿verdad? Por ejemplo, en Payless manejan mucho eso. En Payless a cada rato, si ustedes se fijan, suben el segundo a mitad de precio, ¿verdad? Entonces, usted llega y a veces tiene fecha de caducidad la promo en el rótulo, pero a veces no, y usted le pregunta, mire, ¿y hasta cuándo va a estar la promo? Pregunta usted, y le dice, pues mire, va a estar hasta el 31 de marzo, pero la verdad es que es mientras dure en existencia, o sea, si bien está en el rótulo hasta el 31 de marzo, si para el 28 se acabaron las tallas, se acaba la promo también, entonces usted ahí está llamando a la acción al cliente a que mejor urge que lo compre ahora, a que se espere a que se agoten, sin estar penalizándolo y sin estarle mintiendo, ¿verdad? Porque lo que sí es cierto que las zapaterías dependen de un inventario, ¿verdad? Por ejemplo, otro que le dicen, ¿verdad? Mire, la verdad es que solo los de viñeta María, le dicen. Solo aplican los de viñeta roja o los de viñeta María. Y la verdad es que eso sí es hasta que se acaben, o sea, si ahora en la noche se acaban, ahí el rótulo ahí va a estar que dice hasta el 31 de marzo, pero si no hay stock, se quita el rótulo. Entonces, esa es más fácil decir algo así que como mentir, vea. Por lo mismo, porque cuidamos la reputación y la imagen de la marca o de la empresa. Ahora, en cuanto a las denuncias, vaya, si el vendedor mintió en cuanto a que la promoción no duraba hasta hoy, sino que duraba hasta el domingo, ahí no apunta, o sea, no hay mayor relevancia a un delito, porque al final sí se va a terminar la promo, pues lo único que no terminaba ahora, terminaba el domingo, vea. Pero es como, eso no aplica como a denuncia, porque eso lo ven como una estrategia del vendedor, ¿verdad? Que cayó en mentira, pero al final tampoco es que le mintió en el precio, vea. El precio vale eso, se le entregaron los dos pares de zapatos, esa no se lo han bajado, no lo han estafado, ese llevó el producto, pagó lo que tenía que pagar y ya. Lo único que el vendedor le dijo que acababa hoy la promo, pero realmente acababa el domingo, o sea, eso no aplica como a mucha denuncia. Pero, por ejemplo, hay hoteles, específicamente los hoteles de playa, que sí mienten mucho al cliente y los estafan. Y ahí sí, vea, ahí sí, como dice Daniel, eso sí aplica denuncia.
porque engañan a la gente, ocupan un pitch que nada que ver, vea, un speech que, ay, si a mí me trataran así, ahí mismo, se me sale el indio, porque yo he oído los speech de los... Se me sale el indio. Sí, se me sale el indio que tengo dentro. Sí, he oído unos speech súper delicados, en donde el vendedor está abochornando a un cliente. Es decir, el cliente le dice, no, mire, a mí me invitaron a una cena y yo vine a ver y me dijeron que me iban a regalar una estadía. Vaya. Ese es un call to action presencial. ¿Ya han oído esos speech? Vea, le llaman a uno por teléfono al celular y le dicen el típico saludo y que mire, y que mucho gusto, a saber dónde sacaron su número. Tal vez usted una vez fue al hotel y no se acuerda, o a algún lado dio sus datos y no se acuerda, y le llama. Y le sale el vendedor con que, mire, nosotros queremos premiarla por su récord, y que mire, y le queremos regalar una estadía de 3 días y 2 noches, pero para eso le dicen, queremos que usted venga a una cena aquí al hotel tal en la ciudad, para que pueda conocer un poco de nuestras instalaciones por medio de una presentación, y después le vamos a regalar su certificado para que vaya a disfrutar con su familia. Y cuando ya el cliente llega, les digo, porque yo trabajé en ese hotel, no en esa área, pero sí trabajé en uno de esos hoteles que hace eso. Yo estaba en otra área comercial, pero otros compañeros míos estaban en esa área y me caía tan mal el speech que yo le criticaba mucho eso a mi compañero, que era mi homólogo en puestos. Yo le decía, yo no entiendo cómo usted vende todavía, pero va a haber un día que se le va a acabar la cora, le decía yo, porque era increíblemente cómo achicaba a la gente. Entonces me decía, no es que sea para tocarles el ego, que no sé qué, no, yo estaba estudiando en ese entonces mercadeo, y no, eso sí, a la gente no se le trata así. Entonces, porque le mentían, el cliente llegaba, cenaba, y después que cenaba, bueno, en lo que cenaba le explicaban de qué trataba cuál era el hotel que los había invitado, enseñaban las instalaciones por medio de videos, presentaciones, testimonios de otros clientes y bla, bla. Cuando esto terminaba y terminaban de comer, se acercaba un cerrador, que era un vendedor de lo bueno, vea. Entonces viene, se acercaba y empezaba a hacer su speech, y en el speech era que bienvenido, que mire, que para poderle dar su certificado, nosotros queremos invitarlo, que sea parte de la empresa, que sea socio, ¿verdad? Y empezaban con la paja, vea, de que mire, que al socio se le daba prioridad, que tenía no sé cuántas noches al año, y bla, 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 bla. Pero le decía obviamente hacían un pitch explicando su producto y todo, pero le decían que tenía que tener tarjetas de crédito, vea. Y que con las tarjetas de crédito tenía que dar no sé cuánto de prima y después quedarse pagando una mensual. Pongámosle una membresía de $1,500 y después se quedaban pagando $100 al mes para el mantenimiento del hotel, que no sé qué, no sé cuánto. Todavía hasta ahí estamos bien, porque era verdad, eso costaba. Y sí, podían usar el hotel, pero lo que no decían era que primero el hotel estaba sujeto a disponibilidad, que aunque usted fuera socio y el hijo del papa, si no había disponible y aunque usted pagara, se le decía no hay habitaciones. Eso no se lo explicaba, ¿verdad? O sea, no le explicaba que a veces habían eventos con alojamiento y el hotel se llenaba y al socio lo dejaban tirado, no era prioridad. Se los digo porque yo estaba en el lado contrario, o sea, yo vendía las habitaciones, pero a gente particular, a eventos corporativos que a veces llevaban alojamiento, a bodas que a veces llevaban alojamiento, a familia que les daba la gana ir un fin de semana. Y nosotros, nuestro deber era llenar ese hotel con gente nueva, no con socios. Entonces, si nosotros llenábamos, a la hora de los que hubo que llegaba un socio a reservar, ya no había espacio y no iban a sacar un cliente que había pagado cash por uno que pagó hace 6 meses su membresía, me explico. Entonces, eso es lo que no le explicaban al cliente, ¿verdad? Entonces, hay gente que conocía, por ejemplo, un cliente llegaba y le explicaban y el cliente ya sabía, no, mire, a mí me han dicho que a los socios no les dan prioridad, que a veces no hay habitaciones, tengo tantas noches al año y no las puedo usar y no sé qué. Ah, pero se le acumulan y se los querían bajar. Cuando no y no y no, ahí empezaba el problema. Porque empezaban a abochornar al cliente. O sea, los llamados de acción de ellos era
era decir que iban a regalar un certificado, pero cuando el cliente ya no quería comprar nada, al momento que iba a tener su certificado, lo achicaban. Ah, entonces usted no puede pagarles. ¿Usted para qué vino? Solo a cenar vino. Así les hablaba a los clientes. Si no podía pagar, ¿para qué se quedó escuchando? Si no sé qué, no sé qué. Y empezaban a achicar a la gente. A tal punto que la gente se enojaba tanto que al final obviamente se salían con la suya porque no agarraban el certificado, porque a nadie le gusta que lo estén achicando, vea, a mí tráigase su certificado, le hubiera dicho yo al final, vea. Es que es más, a mí a la primera me dicen que yo no puedo pagar algo, tal vez no es que no lo pueda pagar, pero a mí eso no me ofende. Pero hay gente que, él decía que había gente que se ofendía a tal nivel que le tocaban el ego y por eso compraba. Ay, no, a mí ni aunque me toque el ego, si a mí me trata mal, yo no se lo voy a comprar. Nunca. Tras que no me gustaba su forma de vender y no creía en el producto, incluso trabajando ahí, siempre me dijeron que me pasara esa área y yo dije que no, yo no, hombre, yo para qué me va a pasar esa área, yo no voy a poder vender eso porque yo no creo en ese producto. Entonces, no, yo no sirvo para vender algo que no es cierto, que tiene su 50% de verdad y 50% de mentira. Entonces, esos llamados a la acción de le voy a regalar, o sea, si usted está diciendo que va a regalar, regale, compre o no compre el cliente, usted está diciendo que le va a regalar si llegan a oír la charla, no le está diciendo que le va a regalar si llega a oír la charla, pero si compra, me explico. Entonces no podemos usar llamados a la acción que vayan amarrados a una mentira o a un engaño. Hay que ser transparentes porque si algo cuida a nuestra reputación y a nuestra marca es la transparencia. Entonces en eso sí hay que tener cuidado. Pero esas llamaditas cuando caen, por ejemplo, esas llamadas por teléfono usan ese call to action. Yo como ya me los puedo. Ay, miren, son los del Bahía del Sol y los del Decameron los que hacen eso específicamente. Yo trabajé en el Bahía y yo realmente les digo, que yo me salí de ahí, yo trabajé ahí como 5 años y me salí de ahí como en el 2011. Entré como en el 2007, si no me equivoco. Y fíjense que hasta la fecha todavía me habla alguien de ahí, del call center. Siempre hay alguien que me habla. Todavía hay gente que me habla de vez en cuando y me quieren hacer ese speech y me da risa porque me quedo oyéndolos y yo digo, tantos años y no lo han cambiado, el speech. Sigue siendo el mismo. A niveles que ahora me da risa, pues, pero antes me daba cólera, pero ahora me da risa y me quedo oyendo a los jóvenes. Porque al final es como les han enseñado, ¿verdad? No es culpa de ellos. Entonces, cuando me hacen el speech, los dejo que hablen y les digo por fregar, vaya, y me lo gané. Sí, se lo ganó. El certificado, ¿verdad? Ah, vaya, anote. ¿El qué? Me dice. Mi dirección para que me lo mande a dejar. Miren, se mueren. No, es que fíjese que tiene que venir. No, usted me está diciendo que me lo gané, que me lo va a regalar. Entonces le voy a dar mi dirección para que me lo mande a dejar. O dígame dónde mando al motorista a traerlo, ¿verdad? O voy a pagar un Uber para que me lo lleguen a traer. No, es que fíjese que eso no se lo podemos entregar a usted en las manos. Ah, pues venga, me lo dejan al trabajo. Yo vea. No, es que tiene. Ah, no, entonces no puedo. O sea, realmente no puedo, no tengo tiempo, no sé qué, empiezo yo, vea. Y al final, ¿no? Y ruegan que uno vaya a la sala, ¿vea? Esas son las salas de ventas que hacen en los hoteles. Y le dicen que tiene que ir con su pareja y con sus tarjetas de crédito, va a creer. Entonces yo todavía me recuerdo que la última vez que me hablaron fue como en enero de este año. Y me recuerdo que le dije todo lo que le acabo de decir y le digo, vea, mire, eso a mí no me va a llamar a la acción. Lo único que le voy a decir es lo siguiente, no ocupe esa frase de que va a regalar porque ustedes no regalan nada. Yo trabajé ahí, dígale al fulanito de tal, al que es el director que les digo que es mi amigo todavía, que ya deje de usar ese speech, que ya a ratos le dije que le voy a capacitar a la gente gratis para cambiarlo. Dígale, ¿qué digo yo? Miren, al ratito que cuelgo con el vendedor, me está escribiendo mi amigo, ¿por qué es así de turbia con mi gente? ¿Qué no es qué? O sea, que le llegan a decir que yo dije, porque como tienen mi nombre, entonces yo le dije, ¿para qué me saquenme de la base de datos? Le dije yo, o sea, si ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Le digo yo todavía fregando, ¿verdad? Entonces, realmente tiene años usando el mismo call to action, años, y dice que le sigue funcionando, pero ya no sé.
no les sabría decir si funciona o no funciona, pero lo que sí le puedo decir es que tiene mala reputación al respecto. Bueno, cuando les dije los nombres, ni se asombraron ustedes, porque tienen mala fama y no ha mejorado mucho, ¿verdad? Y a veces voy al hotel, pero ya de manera individual, y sí ha mejorado un poco las instalaciones, pero sigue siendo el mismo hotel, o sea, al final, como para decir que tiene un atractivo extra para poder vender a socios, está todavía igual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál hotel? Perdón. El Bahía. Ah. El Bahía de Sol. Sí tiene buena comida, tiene buena atención al cliente y todo, pero, o sea, después de más de 10 años, no es aquello que diga que bruto, como hoy sí voy a comprar una membresía, ¿verdad? Entonces, es lo que les digo. Pero, obviamente, si el hotel no ha cambiado, es porque no tiene el suficiente ingreso para hacer esos cambios, y no los tiene porque no vende lo que tiene que vender. Y si no lo vende es porque siguen haciendo más de lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí están los resultados, ¿verdad? Se mantienen, pero no crece, vaya, eso voy. Entonces ahí es donde... ¿Y qué dice Allison? De mis papás ya hace años le llamaron de Valle de Sol diciendo, uy, no, que ni compre, dígale, Allison. Que ni compre. No, mire, mejor es ir cuando uno tiene. Pero atarse a algo cuando ni lo va a usar, O sea, no. Hay un segmento para eso y créanme que el que lo puede pagar, el Bahía no es opción, buscan otros hoteles mejores, ¿verdad? Entonces es como, hay que tener cuidado con eso. Por eso les digo, al final, el tema aquí es ocupar como esas partes correctas. O sea, el problema como tal es que ocupemos un call to action que no nos va a dar lo que estamos esperando. Y que lejos de eso nos va a traer consecuencias graves para nuestra empresa o para nuestra marca. Para ir finalizando, aquí, espérenme. Miren, acá están los tips para el diseño de sus llamados a la acción. Aquí ya hablando otra vez de los call to action en línea, ¿verdad? O sea, en sitios. Utilizar colores brillantes, agregar espacios en blanco, mantener los llamados a la acción por encima del pliegue, o sea, casi que en los encabezados, cuidar la jerarquía en los llamados y sigue una progresión natural, dice acá. Por ejemplo, podría ser de repente... cuando hablamos de utilizar colores brillantes, bueno, el color de los botones de los llamados a la acción son bien importantes, ¿verdad? Porque quieren decir también algo, que tiene que ser algo que llame la atención sin distraer demasiado, pero llamativo, ¿verdad? Si bien se dice que los botones, por ejemplo, verde, naranja, funcionan mejor, los colores de nuestros botones también dependen de nuestra marca. No voy a hacer yo la Coca-Cola y voy a poner un botón azul como que la Pepsi, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado también, ¿verdad? Entonces, usar un color que contraste realmente para asegurarme de que mi llamado a la acción se destaque, ¿verdad? Sin descuidar mi línea gráfica ni nada de eso, ¿verdad? Todas las marcas tienen una línea gráfica. Agregar un espacio en blanco, incluir un poco de espacio en blanco, digamos que sea saludable, alrededor de los llamados a la acción. El espacio en blanco adicional ayuda a crear como una ruptura visual y atrae como la atención del lector justo donde lo deseamos. Es una forma como limpia, una forma sencilla de hacer que el botón de nuestros llamados a la acción se destaque, porque si mi marca es azul, por ejemplo, entonces pongo un espacio en blanco encima de lo azul y el llamado de acción encima para que destaque de todo el fondo azul, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el espacio en blanco adicional también funciona mejor, digamos, para nuestros lectores móviles, ya que les deja un área despejada para hacer clic con los dedos más fácilmente. Si fuese del teléfono la visita, o si mi computadora fuera táctil. Mantén los llamados a la acción por encima de pliegues. Es importante incluir un botón de llamado a la acción cerca de la parte superior, o sea, aquí arribita, del correo electrónico, por ejemplo, para que los usuarios nunca se lo pierdan. Hacerlo aumenta como la escalabilidad
de los correos electrónicos y llama a la acción sobre nuestro mensaje principal u oferta. La información vital con el llamado a la acción siempre debe de estar en la mitad superior de la página. Cuando dice que hay que cuidar la jerarquía en los llamados a la acción, siempre, a veces tienen otros vínculos, imágenes y botones que no son, digamos, el principal llamado a la acción. Hay que asegurarnos de que esos extras no distraigan a los lectores. O sea, el objetivo completo, por ejemplo, si fuera en correo electrónico, es hacer que alguien haga clic en ese botón principal de llamado a la acción y cualquier otro detalle debe quedar en segundo plano. O sea, usar botones en una escala de grises o colores coincidentes para los llamados a la acción secundarios, a los secundarios. El principal llamado a la acción debe ser el más grande y el más brillante. Menos es más cuando se trata de opciones. Sigue una progresión natural. Las personas leemos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Lo que crea lugares lógicos para botones de los llamados de acción. Los botones colocados hacia la parte inferior o hacia la derecha del contenido tienden a superar a otras ubicaciones. ¿Ya? Eso también tiene sentido desde el punto de vista de la mensajería. Por ejemplo, colocar un botón, regístrate ahora, en un lugar donde los usuarios lo encuentran después de leer sobre un evento y no antes, ¿verdad? Porque si no ya no se regresan. Entonces no tiene sentido que los usuarios se registren en algo de lo que no saben nada. Hay que ponerlo bajo. Además, los usuarios nunca deben necesitar retroceder para actuar. Entonces, si yo voy a decir, regístrate ahora, no lo voy a poner aquí, si tengo que leer estas condiciones y después tener que regresar. Nunca nos vamos a regresar, no retrocedemos. Entonces, hay que tratar la manera de ponerlo cabal donde termina el texto que he hecho que mi cliente lea para poder llamar esa acción de registro que yo necesito, ¿verdad? Entonces, con esto hemos finalizado el tema de los keywords. Y también el tema de los incentivos de los clics con los llamados de acción. Aquí básicamente hemos tocado el tema 6 y el tema 7. Eso quiere decir, estimados participantes de este diplomado, que vamos bien porque mañana justamente tocaríamos social media marketing. Que en esta parte, rapidito ahorita que todavía tengo unos minutillos, les voy a enseñar algo. La otra semana, básicamente nos toca ver tema 9, tema 10, tema 11 y tema 12. Y ahí finalizaría la tercera sección. Y al regresar de vacaciones, ¿verdad? Estaríamos viendo la 13, tema 13, tema 14, tema 15 y tema 16. Entonces, mañana que vemos social media, nos toca ver la parte, permítanme, no pude abrir esta cosa, ahorita les digo. Ya les mandé esta presentación, ¿verdad? Las 6 y las 7. Les mandé hasta la 8, no recuerdo. Sí, les mandé la 8 también. Ahí me acuerdan. ¿Hasta cuál les mandé? ¿Hasta qué número de presentación les mandé? La 8, hasta social media. Ah, vale, social media, la que vamos a ver mañana. Ok, gracias. Bien, ahí lo que vamos a ver, pues vamos a estudiar el objetivo de la sesión. Vamos a ver una parte de introducción al social media marketing en teoría. Vamos a ver un video también que habla sobre social marketing, social media marketing para que lo socialicemos. Estaríamos viendo también el concepto de qué es social media marketing o marketing en redes sociales. También vamos a ver una parte del social y otra parte del media. De ahí vamos a ver las redes sociales y los vendedores. Y vamos a ver, social media marketing. Estrategias de las redes sociales también para ver qué es lo que nos ayuda, qué nos permite. Entonces, básicamente es una presentación, fíjense, de... no me fijé cuántas láminas eran y las cerré. Ya les digo.
No es tan larga, es corta. Ya me está abriendo. Es de 11 láminas. Ajá, 11 láminas. Y mañana queda terminado. Y ya la otra semana, pues estaríamos viendo marketing conversacional, vamos a ver lead nurturing, vamos a ver smarketing y acciones de Lynn Bousales. Y ahí estaríamos terminando la parte teórica, digamos. Bueno, fíjense que realmente esta sección es bien larga. Esta sección 3 es súper larga y normalmente no se acaba en una semana. O sea que lo vamos a estar viendo en dos quizás. En la semana que viene y en la semana que viene después de la vacación. Porque es bien larga. De hecho, quiero ver si tiene. Espérenme, solo antes que nos vayamos. Ya casi. Solo quiero ver algo. Permítanme la plataforma. Sí, creo que la sección 3 y 4 va unida, aunque se parte en dos semanas, pero creo que va unida, fíjense. Ahorita les digo. Ya nos vamos, permítanme. La sección 3 dice manejo de relaciones con la audiencia, tratamiento de leads, ajá. Ay, creo que sí se parte en dos. Sí, estaríamos viendo social media marketing, marketing conversacional y, plan de implementación de marketing conversacional, correcto, y estrategias de conversión, esas son, ajá. Y en la sección 4, sí, se parte en dos. En la sección 4 vamos a estar viendo ya decía yo que sentía que bien rápido cómo crear una estrategia inbound es marketing, ajá, cabal, y acciones del inbound sales, sí, no la terminamos de ver. Estrategias orientadas al cliente y cómo crear una estrategia inbound. Ah, pues sí, todos los temas que les dije que íbamos a ver la otra semana se ven en dos, así que no se aflijan. Ya decía yo que, ajá, bien rápido, era mucho, pero ajá. Ah, pues sí, todos los temas que les mencioné los vemos en dos semanas. Oye, así que no se vayan a batir. Bien, okay. Nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos el día de mañana, siempre a las 8. Pasen feliz noche, se cuidan. Gracias, igual. Feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias, feliz noche a todos. Gracias.